Dios les bendiga, hermanos y hermanas, bienvenidos a esta transmisión de Telenor en esta cobertura Semana Santa 2018. Es un placer para nosotros compartir con ustedes en este día, Viernes Santo, que es un día que en el ambiente vamos viendo nosotros cómo recibimos justamente lo que estamos viviendo, lo que se celebra en este día, Viernes Santo, donde hay mucho silencio, donde se experimenta también cierto pesar en el ambiente. Estamos en esa transición del Jueves Santo, lo que comentábamos ayer precisamente en este día del Jueves Santo, la celebración que culminaba con la traslación del Santísimo Sacramento a un monumento especial que serviría para que todos acompañáramos al Señor durante la noche y hoy parte del viernes, toda la mañana, a ese Jesús que lo que celebramos justamente en el Viernes Santo, la primera parte del día, fue lo que Jesús estuvo viviendo con respecto a su juicio, cuando era llevado de un lugar a otro, que podríamos decir nosotros, lo refleja muy bien la liturgia de este día. Resaltar en primer lugar que el Viernes Santo no se celebra la Eucaristía, la misa, en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Pero sí, la comunión la tendremos en la tercera parte del esquema de la liturgia del Viernes Santo. El Viernes Santo tiene una liturgia diferente a la misa, una liturgia que se divide en tres partes. La primera parte, pues, es la liturgia de la palabra, la segunda es la veneración de la cruz y la tercera parte es la comunión. Eso es en cuanto a la liturgia, la propiamente del Viernes Santo, aunque sabemos que fuera de la liturgia está también la práctica devocionaria del Via Crucis, del cual también podríamos mencionar algo. Pero vamos a comenzar desde luego aquí comentando con nuestro hermano Luis Brea, diácono, sobre el contenido tan rico que tiene también la celebración de este Viernes Santo. Sí, de hecho, precisamente los sacramentos en general no son en este día administrados, con la excepción de la penitencia y la unción de enfermos. Tendremos en este día de hoy, tendremos obviamente una celebración rica también de contenido como las otras, pero desde otro aspecto, con otros contenidos y con otra simbología. Algo interesante es que la hora en que se suele hacer es una hora específica, determinada, salvo que por alguna razón propia no se pueda, es las 3 de la tarde, la hora nona, que fue precisamente la hora en que nuestro Señor Jesucristo estuvo padeciendo en la cruz. Y es en la hora en que comienza precisamente esta celebración del día de hoy. Y comienza indiscutiblemente con la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra va a ser muy rica, porque va a estar centrada propiamente en el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, de cómo sufrió por nosotros, cuánto tuvo que pagar por la liberación de cada uno de nosotros para la Pascua nuestra, que es la que nosotros estamos aspirando y la que tenemos que vivir en el día de hoy. Exactamente, la primera lectura que está tomada del profeta Isaías nos recuerda justamente ese cántico del siervo sufriente de Yahvé, donde nos habla de cómo aparecía, ¿verdad?, cómo había sufrido, cómo era un hombre de dolores, desfigurado, donde la misma gente ni siquiera lo reconocía. Y precisamente por eso esta celebración comienza con una introducción muy impactante. Es toda la asamblea en silencio y entonces entran los ministros revestidos de rojo. Se postran frente al altar, el altar está desnudo completamente porque no va a haber Eucaristía, ¿verdad? Entonces la atmósfera es un poquito también de duelo, de luto, ¿verdad? El sacerdote y los ministros se postran rostro en tierra justamente para ver que en ese momento la humanidad entera se encuentra justamente en ese momento, ¿verdad? Así por la muerte del Salvador. Pero al mismo tiempo significa, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de postrarnos frente a aquel que está en la cruz y que justamente es el momento en que Él viene a reconciliar en sí mismo, como dice San Pablo, ¿verdad?, todos los seres del cielo y de la tierra,
que viene a reconciliarnos a todos con el Padre. Y por eso la primera lectura del profeta Isaías nos habla de todo ese sufrimiento impactante, ¿verdad? Que fíjense ustedes ya cómo el profeta Isaías, muchísimos años antes, describe esa misma situación que se aplica perfectamente a Jesús, que es el cordero sufriente, el siervo sufriente de Yahvé. Fíjense lo que dice al inicio la primera lectura tomada del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. La misma profecía que había hecho Jesús sobre sí mismo, ¿verdad? Que el Hijo del Hombre sería levantado, poniendo la comparación justamente con la serpiente de bronce en el tiempo de Moisés en el Antiguo Testamento, para que todo el que la mirara pudiera ser curado, salvado. Por eso también Isaías usa esa palabra: por sus llagas hemos sido curados. Así como aquellos que fueron curados de la mordedura de la serpiente, porque nosotros también hemos sido mordidos por la serpiente, que es justamente el pecado. Y es precisamente lo impresionante de cómo alrededor de 700 años antes de Jesús, con pelos y señales, diríamos, describe Isaías a Jesús cuando dice: Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado. Cristo Jesús, que en la cruz parece desfigurado, no parece Dios. La humanidad está revelada en Él cuando está como Dios cargando con nuestras culpas. Y algo importantísimo también, que la liturgia de la palabra nos subraya, es en la segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, donde se nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote. ¿Qué cosa es el sacerdote? El sacerdote es aquel que viene a unir a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Pero hay que entender entonces que Jesús mismo viene a hacer esa fusión en sí mismo, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. En Él está precisamente esa unión, y Él entonces, como sumo sacerdote, como nos lo presenta la segunda lectura, viene justamente a unirnos, viene a reconciliar, viene a acercar, ¿verdad? A hacer más cercana la distancia entre el cielo y la tierra. Y por eso entonces es descrito en ese texto de la carta a los Hebreos, Jesús como sumo sacerdote. Dice ahí precisamente, ¿verdad? Mantengámonos firme en la profesión de nuestra fe. No tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Es decir, que aquí este sumo sacerdocio de Jesús tiene la autoridad de aquel que ha vivido. Jesús no es aquel que ha hablado y que no solamente teoría, sino que Él ha vivido todo. Y desde luego también el sufrimiento. Cuando Él quiere consolarnos, y de hecho lo hace, cuando nosotros vamos meditando el Via Crucis, aquellas mujeres, Él los va consolando porque Él más que nadie sabe de dolor, si nosotros contemplamos realmente cuál fue la situación de Él maltratado en todos los sentidos, de una forma radical, donde pocos seres humanos probablemente podríamos aguantar tanto dolor en su propio cuerpo como lo hace Jesús. Y por eso Él es ese sumo sacerdote que conoce de dolores y que sabe entendernos a nosotros precisamente para llevar al Padre, Él como sumo sacerdote, nuestras peticiones. Y ahí está la intercesión más grande, ¿verdad? A veces nosotros tenemos mediaciones, intercesiones de seres humanos como nosotros, pero la mediación y la intercesión más grande es la misma de Jesús, justamente porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, sumo sacerdote que le presenta al Padre nuestras peticiones. Nos da una enseñanza a nosotros muy grande esta segunda lectura en la carta a los Hebreos, porque hay un párrafo que a mí me impresiona, porque en cierto modo parecería como incongruente cuando uno lo oye a primera vista, cuando dice que Jesús presentó con súplicas y llantos a quien podía complacerle que le apartara ese cáliz de él. Y dice que el Padre lo complació. Y uno diría, ¿pero cómo lo complació? Pues no le apartó el cáliz. No, pues lo que pasa es que él,
cuando formuló su petición, dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la parte que el Padre complació. Se hizo la voluntad del Padre, y nosotros mismos ahí tenemos que aplicarnos esa parte a nosotros con nuestros propios sufrimientos. Porque siempre la cruz tratamos de rehuirla, y lo que queremos pedir y hacer con Dios es una especie de transacción o negociación donde queremos imponer a Dios una respuesta. No, tenemos siempre que pedir a Dios lo que necesitamos, pero siempre colocando esa parte que Jesús coloca en su final, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque la voluntad de Dios siempre habrá de ser mejor para mí que la que yo tengo. Y es muy importante subrayar aquí el aspecto del dolor y del sufrimiento, que no tienen que ver con la tristeza. Por eso es que nosotros en la segunda parte de la liturgia de este Viernes Santo exaltamos la cruz, como dice Pablo, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero que allí se manifiesta la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la cruz no es tristeza, es dolor y es sufrimiento. Pero Jesús nos enseñó a ver el dolor y el sufrimiento como redención también. ¿Por qué? Porque el que sufre como Jesús sufrió, sufrió por amor. Y el que sufre por amor, sufre para que el otro sea alegre, para que el otro se redima, para que el otro viva. Y lo que Jesús precisamente nos enseña el Viernes Santo en su dolor, en su sufrimiento, es la alegría de aquel que es capaz de dar su vida y que la sigue dando, porque dice Jesús, yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y entonces ahí Jesús nos demuestra y nos invita, como Él lo hace en otra ocasión precisamente cuando habla del dolor. Él lo compara precisamente con una mujer que va a dar a luz. Dice, una mujer que va a dar a luz sufre muchísimo durante el tiempo del parto, pero apenas tiene a su criatura en sus brazos, se ha olvidado del lugar que pasó. Con esto Jesús nos quiere decir precisamente que el dolor para Él es aquel que engendra la vida como la mujer que da a luz. Y por eso para nosotros, desde luego, miramos la cruz, sí, como signo del dolor y del sufrimiento, pero no como tristeza, sino con alegría, porque ese dolor es redentor y ese dolor vino a generar vida, que es tan fundamental para nosotros. Y precisamente el Evangelio lo que nos presenta sobre el dolor es la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Viernes Santo según San Juan, porque el domingo de Ramos ya vimos la pasión de Cristo, pero en el evangelista del ciclo correspondiente, en este año el ciclo B. Pero precisamente San Juan, que lo narra de una manera formidable, nos presenta a Cristo Jesús sufriendo por nosotros, aceptando su cruz y viendo cómo dentro de esa humillación Él es capaz de testimoniar al Padre que le ha enviado a Él para salvarnos a nosotros. Y hay un segmento que me impresiona mucho, cuando Él está, antes de llegar a la cruz, siendo juzgado por Pilato, y Pilato está tratando de filosofar con Él y cosas por el estilo, y le dice Pilato a Él, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte. Y Jesús le dice que Él no tendría ninguna autoridad sobre Él si no se la hubieran dado de lo alto. Es decir, Dios ha dispuesto el sufrimiento de Cristo Jesús de esa manera para darnos un ejemplo a nosotros de que nosotros en el dolor hemos sido salvados por el gran amor que tiene nuestro Padre Dios con cada uno de nosotros. Dios pudo habernos salvado de otra manera, pero escoge la manera dolorosa para su Hijo, Dios encarnado, Dios mismo, el Emmanuel, que muere por nosotros, manifestación grandísima de amor. Claro, y es la misma opción del Hijo. Jesús mismo lo dice, nadie me quita a mí la vida, yo la doy. Es decir, que Él libremente se está entregando, Él libremente está concediendo su vida para la redención del mundo entero. Y efectivamente, ¿verdad? Así como nuestro hermano Luis decía con respecto al Evangelio que leemos, el Evangelio de San Juan se lee en los tres ciclos el mismo, el Evangelio de San Juan. Para el Domingo de Ramos, la lectura de la Pasión va variando.
Pero la lectura de la pasión del Viernes Santo es siempre la del evangelista San Juan, porque viene a retratarnos desde luego con una hermosa cristología los diferentes títulos que va a recibir Jesús, y con eso estamos nosotros entonces descubriendo toda esa dimensión salvífica de Jesús, todo lo que ha significado la vida del Mesías para nosotros, así como nosotros lo hemos recordado, ¿verdad?, ya en las otras lecturas, pues también en el Evangelio se van recordando diferentes títulos que nos acercan justamente a ese misterio salvífico de Jesús. Allí vemos cuáles son los títulos que nos presenta el Evangelio de San Juan, que Jesús es Rey, lo dice el título de la cruz, ¿no? Y el patíbulo es el trono desde donde Él reina. Desde luego que la cruz de este rey, pues va a ser la cruz de espinas, ¿verdad? Se nos presenta también el título de sacerdote y templo a la vez, con la túnica inconsútil, ¿verdad? Esa túnica de una sola pieza que los soldados echan a suerte. Es el nuevo Adán junto a la madre, que es la nueva Eva. Es hijo de María y esposo de la Iglesia. Es el sedimiento de Dios y el ejecutor del testamento de la Escritura. Es el dador del Espíritu Santo. Es el cordero inmaculado e inmolado al que no le rompen los huesos. Es el exaltado en la cruz que todo lo atrae hacia sí por amor cuando los hombres vuelven hacia él la mirada. Es decir, que si ponemos atención desde luego a todos los títulos que va recibiendo Jesús a lo largo de la lectura de la pasión según San Juan, descubrimos en Jesús desde luego cada momento de su vida y lo que Él fue realizando justamente a través de su presencia en medio de nosotros, y después lo que Él realiza en su pasión y lo que nos promete también para la resurrección y su ascensión. Yo me voy, pero para que el Espíritu Santo venga. Es decir, que ahí justamente hoy, en el este misterio que celebramos nosotros de Jesús en la cruz, es el misterio salvífico, que tiene que ver mucho también con la resurrección, porque es esa cruz que genera vida, es ese nuevo árbol, ¿verdad?, como después nosotros lo cantaremos también en la vigilia pascual, ¿no? Hubo un árbol donde se cometió el primer pecado, pero en otro árbol, entonces el árbol de la cruz, donde nosotros recibimos la vida, que se convierte precisamente como en el Edén, en el árbol de la vida. Y la cruz para nosotros entonces tiene ese sentido, un significado de vida, un significado de redención, donde Jesús libremente dice: yo doy mi vida, y la quiere dar en la cruz, como un signo precisamente contundente de su amor tan grande, como Él mismo lo dijo: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Sí, luego precisamente de la liturgia de la palabra seguirá la oración universal, que es una oración muy bonita por muchas intenciones, pero para dar paso a la adoración de la cruz, que lo que haremos será adorar ese instrumento que era un instrumento de horror, un instrumento de martirio, un instrumento de miedo, y que Cristo Jesús, con su salvación en la cruz, la convierte en instrumento de salvación. Por eso continúa luego de la liturgia de la palabra la adoración de la cruz, que se hace por parte, porque las cruces normalmente en los templos estarán cubiertas, y habrá de ser expuesta una cruz cubierta por completo para ser descubierta por parte con un ritual específico, y donde conllevará al final para que todos desfilemos y honremos adorando la cruz con un beso de veneración. Exactamente, ese momento muy importante, ¿verdad? Antes de entrar ahí a la veneración de la cruz, es justamente la oración universal de los fieles, que hoy en Viernes Santo es rica. ¿Por qué razón? Porque se van pidiendo por todos en el mundo, y tiene un significado, porque eso nos recuerda que precisamente Jesús vino a morir por todos. Por eso en esa oración universal de los fieles se pide por los gobernantes, por el Papa, por los judíos, por los que no creen, por los ateos, etc. Todas las categorías de seres humanos caben ahí, porque todos cupieron justamente en el proyecto redentor de Cristo. Y así mismo entonces llegamos a ese momento tan sensible, tan vivido por la gente, donde se acercan a la cruz
porque nosotros como cristianos católicos entendemos precisamente que la cruz no es una condenación, sino ha sido el instrumento de salvación que el Señor ha querido justamente para nosotros. Y es el momento que nosotros vivimos también con muchísimo respeto, porque es el medio que Jesús mismo eligió justamente para manifestarnos el amor tan grande que nos tiene. Sí, la cruz, de hecho, era un instrumento tan cruel que las personas morían no inmediatamente, morían lentamente sufriendo, incluso siendo comida por animales, estando en vida. Y al final, en el caso específico de Jesús, como era la víspera de la Pascua, como dice Juan, rompieron las piernas a los dos que acompañaban a Jesús para que acabaran de morir, porque como estaban colgados, su respiración era lenta, y al no poder subir para respirar, porque las piernas rotas se lo impedían, morían por asfixia. A Jesús, en cambio, para asegurarse de que estuviese muerto, le clavaron una lanza, y de ahí manó sangre y agua como símbolo del bautismo nuestro para nuestra salvación. Pero precisamente convierte Jesús ese instrumento de horror es un instrumento de salvación para nosotros. Ajá, y ya dentro de la liturgia, entonces, terminando esta segunda parte, pasamos a la tercera parte. El altar está ya sin mantel, se pone un corporal, y entonces se va a traer el Santísimo, que está puesto justamente en el monumento propio que se preparó para el Jueves Santo, y que ahora, precisamente, como no hay Eucaristía, no hay consagración, entonces se trae el copón con el Santísimo Sacramento, para que en la tercera parte de esta liturgia nosotros podamos también comulgar. ¿Por qué razón? Porque aunque celebramos la muerte de Cristo, sin embargo, nuestra conciencia está también que Él está vivo y se sigue haciendo presente en la fracción del pan, en el pan donde Él ha querido quedarse con nosotros, porque, como decíamos, el trigo es una celebración del único misterio, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, no podemos separar los diferentes elementos. Es decir, que es una celebración sumamente rica, donde nosotros podemos vivir precisamente con Cristo, porque nos habrá de llevar al momento del sufrimiento propio de nosotros con Cristo. Son unos textos tan intensos que hasta leerlo, a mí como diácono, se me quiebra la voz por el sufrimiento de Cristo, llevándome a sentir, en cierto modo, parte de cuánto sintió Cristo por todos los seres humanos que estaban muriendo por Él. Así es, queridos hermanos y hermanas, queremos invitarlos a que vivan esa liturgia, que no vayan como espectadores, que no vayan solamente a escuchar, sino que vayan como protagonistas, que vivan realmente ese momento que es muy sensible para todos. Los invitamos a que participen en sus parroquias en esa liturgia, y también entonces en el rezo del Via Crucis, en la procesión, para recordar justamente y acompañar a Jesús en ese momento tan sensible. Que Dios les bendiga, y agradecemos también a nuestro hermano Luis, que nos ha estado acompañando. Gracias a los televidentes también.